Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver cómo me da con esto hoy. Vamos a ver. Escucho ese audio porque estoy en directo. Vamos a buscar la carga, como voy de expreso americano. ¿Cómo me pasé de largo? Ah, no. Pensé que me había pasado de largo. Se me estoy dando jodido del brazo. Es increíble, ¿verdad? Carita, así que ahora es. Creo que voy a llegar. Creo que voy a llegar. Si no se agrede, último, como siempre. Pero bueno. Pero bueno. Hoy estamos con la prueba de fibra óptica. Hoy me acaban de poner fibra óptica. Así que vamos a ver cómo le va con esto nuevo internet para poder hacer streaming de los convoys ya y vaya mucho más juego, hacerlo más directo y tener ya más continuidad de los, aparte de los convoys. Después que termine los convoys, solamente me voy a tomar media hora para ir a cenar y esas cosas porque yo salgo tarde del trabajo. Y bueno, ahí voy a ver. Y después voy a ver qué jugamos, algún juego online o alguna ruta. Pero creo que por ahora me parece que viene, creo que se ve bastante bien, según lo que veo. Espero que mi fan número uno me diga cómo se ve y si se escucha bien o. El ruidito ese todavía no le puedo encontrar la supresión del ruido al micrófono, pero más adelante ya cuando empiece a acomodar mejor con los streaming, cuando. Creo que Luigi el de Uber me va a ayudar a acomodar bien el OBS y las alertas, todo eso, así que. Así que bueno, ahí vamos ya a acomodar un poco mejor el sonido, todo, porque bueno, él es ya streaming bastante veterano de él, así que yo calculo que ya sabe muchísimo más que yo. Pero bueno, vamos a hacer la prueba con mi nuevo internet, como venía diciendo, hoy a la mañana me acaban de poner, van, tipo mediodía fue, me acaban de poner fibra óptica, así que bueno, ahí vamos a ver qué onda con esto. Me anda jodiendo la caja de cambio. Así que bueno. Bueno, vamos a buscar la carga. Así ya nos preparamos para el convoy de expreso americano. Y esto, yo soy de madera para estacionar en marcha atrás con remolque chiquitito. Así que vamos a hacer el intento. Ya empezamos. Así que bueno, vamos a ver qué sale esta prueba. Pero bueno, ya después voy a poner música, obviamente, más adelante. Pero por ahora vamos a hacer el intento de probar esto. A ver. Pero por ahora vamos a probar así nomás para ver cómo va saliendo el directo y si tengo alguna pérdida de paquete. Pero creo que hasta ahora. Se está viendo bien, creía yo, así que, pero bueno, estoy sentado muy atrás por eso suelto antes de la calle. Y ahora, uy, llega leche. Ahora, una vez que enganche. Tengo que marcar la ruta, así que. Vamos. Salimos. Oh. Salimos de la 93. De acá. De acá.
A ver, aguánteme la mecha, muchachos, que acá voy a marcar la ruta. Y salimos. Cedar City. Ya voy a poner el segundo monitor para que no se me moleste. Cedar City. Salina. Sí, Salina, Grand Junction. Denver, Burlington, bajamos por acá, Garden City, Dodge City y vamos a ir a la granja, así que vamos a ir acá. Ya estoy enganchadito, así que me voy a conectar al Discord con los chicos. Ay, trocha desde a huevo. Buenas noches, A gente. ¿Cómo huevo. andan? Saludito a la muchachita. Un Hola, chulos. saludito Le tengo noticias, muchacho. ¿Quién? Habla, ¿qué noticia tienes? Estoy en directo. Voy a transmitir convoy de Expreso Americano. Me pusieron fibra óptica hoy, muchacho. Qué rico. Disfruta del viaje. ¿Cuántos megas tiene? 300. ¿Viste? Ahí cómo se A puede la andar. verga. Estoy en directo. Ahora lo siento. Bueno, puedes Estoy en transmitir en directo. el OBS, puedes transmitir en el disco, puedes transmitir donde quieras y no pasa nada. Estoy en directo. Tengo 199 ms, pero porque yo vivo mucho más alejado. Es decir, que yo vivo en la Patagonia Argentina, es mucho más abajo. Pero estoy en directo, ya estoy transmitiendo en Twitch. Gira a Ya la empecé la derecha. transmisión. No lo sé, Rick. Parece falso. Pero bueno, vamos a hacer el intento a ver cómo me va. Pero Carles, sí, justo decime. entras y todos hablan. Sí. Me entré yo y nadie me habló, nomás Listo. el diablo. Así que, Y bueno, ahí a estoy un yendo. talibán no le hablo. Ahí Pues la está. verga. Ahí está, a ver. Ahí estoy El yendo para el diablo. convoy. Estoy bajando de tono, pa. No. Estoy bajando de tono, así que cualquier Gira a cosa. la Llego. derecha. Creo que llego, sí, llego. Dodge City. No importa. Encontraré Así una nueva que, ruta. bueno, la ahora. ciudad de Dodge Challenger. Ahí sí, la muchacha. Ah, ¿se ve bien, Diego? ¿Se ve bien? La plegada bélica. Se ve súper bien todo. Todo se ve bien. Gracias, Diego. Sí, muchas gracias. Así que estoy chocho ahora. Oh, shit. Estás papi, estás Mami, suma el goloso. Así que. Vos sabés que Agarré, le agarré la R1. ruta. Agarré para arriba el que me. Uy, la puta. Chiflé la ruta por estar charlando. Che, Iván. Dios Rollo. mío. ¿Hablaste con tus compañeros? Simón, supuestamente en un ratito llega. Ah, bueno. ¿Te pasaste el disco de acá para que se conecten? Simón. Es Oh, esa el madre. rollo de Uy, rollo Noches. ese. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, Balan? Hola, ven, Valen. No los veo a nadie por acá. Estoy Acá en Las bajando. Estamos Vegas. bajando de tono, todos, pa. todos. Estoy bajando de Estamos tono. todos acá. Bro. Estoy bajando de tono, pa. Y salimos de la 93, la estación de servicio afuera de Las Vegas, Balan. Sí, aquí estoy, Ah. pero no hay nadie desbloqueando. Ahí estoy Yo bajando estoy yo. No, pues todos estamos en Las Vegas, güey. Nomás el diablo no. El No, diablo el te diablo sí en está Las ahí, el Vegas. diablo sí está ahí, güey. Ajá, sí, mo. El diablo sí está ahí, Ahí. que ya Estoy en la salió. esquina con dos calles. Ahí estoy A bajando ver, que yo. me le metió un pendejo, no mames. Ahí estoy bajando yo, Balan, porque yo vengo de tono, pa. Porque quise probar Gira a la el streaming. izquierda. A ver. Ah, ¿ya está? ¿Ya está o no? Yo ya estoy transmitiendo. Ahí en canales acá en el Discord hay un canal que dice streaming y ya le tiene que aparecer la notificación que yo estoy en directo. A ver, Sí, ya veo la vida. ¿En dónde se van a parquear ustedes? No sé, ahí donde veamos. Me dibuja Yo estoy espacios. parqueado aquí en una esquina, pues, esperando por ustedes, pues, llevando Aquí con todo estoy el yo carro. adentro. Yo estoy acá adentro ya. Sí, ya veo una Ya pelea se punto estacionó. verde. Yo vengo Yo bajando por la también. 375, así que me den unos 5 minutitos yo como siempre esperamos de ellos. Así Sí, que. aquí hay mucho lugar donde estoy estacionado. Yo estoy en un lugar que estoy en una esquina. ¿Pero adentro? Adentro de ahí de Las Vegas. No, no, adentro del estacionamiento, de aquí donde están, vamos a salir. El ¿De convoy. qué estacionamiento están hablando ustedes? Porque estoy parqueado aquí al lado de la En gas. la gasolinera, allá Para, después en en la la 93. 93, en la 93, en la autopista 93, Diego. afuera de Las Vegas. Diego. Buenas noches. Diego, Ya soy salimos, curado. Diego, salimos de arriba, de afuera de Las Vegas. La estación de servicio está sobre la 93. De ahí salimos.
Hola, Gastón. Hola, buenas noches. De ahí arriba salimos, viejo. No de la Vega. S14, pero no la pongo, pana. No de adentro, no de adentro de la Vega. Desde afuera de la Vega, de la 93 estación de servicio. Afuera hasta de la Vega. Ajá. Y subimos por la 15, ¿no? Claro, por la asociación San Shore y todo eso por arriba. ¿Viste, Balan? Balan. ¿Dónde? ¿Viste qué rapidez para hacer el banner, la publicación, todo del convoy ya? No, fue menos de un minuto, ¿eh? Como que ya tienes todo, pues, es increíble. Algo no sé cómo lo hiciste. Eso. Me pasa la regla. En lo que estaba escribiendo lo hiciste, güey. Sí. Bueno, pues es suceso, sí. Charles. Yo estoy aquí. ¿A dónde? Y usted me dice que aquí. En la 93. En la 93 arriba, ¿no estarás quiqueado, vivo? Yo estoy aquí. Y esta es la 93. La 93, arriba. Man. Oye, ¿quién me chocó? Yo. Pero un besito si, ahí, viejo. Pero si ahí está, abuelo y está cosa. Capaz que estás quiqueado, viejo. Capaz que te sacó. No, estoy aquí. Yo estoy aquí. A ver, ¿dónde está el diablo? Fíjate, no lo veo. Fíjate, estoy aquí en Las Vegas, en la gala. No, los cubanos, Simón, el diablo cubano, sale como para la. Aquí arriba. ¿Dónde? Como para el taller, güey. Vente para el taller, aquí estoy en el taller, tío. Dale. Te espero para que vayamos juntos. Así que. Ah, y ver que me pasé una página para comprar los banners. Ni sentí el golpecito de Gastón. El diablo de Cuba, perro. What the fuck. Oh, voy a marcar la ruta. A mí me falta un par de kilómetros para llegar. Voy llegando. Dale, tranquilo. Ah, pues pásale la verga. ¿Cómo tardas en una puta vuelta? ¿En dónde? Acá está. ¿No? ¿Dónde está, Charles, el link? El link de que. Ah, en streaming. Hay un canal que dice streaming en general. Ah, ok. La tuya ya no está hecha. Buenas noches. Hola, Panner, ¿cómo andamos? ¿Qué rollo, Panner? ¿Qué rollo? Ya está, ya. Aquí soy yo también. Aquí arribita, saliendo del garage. Sí, ya te veo. Ya me dice, arriba. Okay. Acá. Ya me metí para que me ubique mejor. Ya veo, tengo saga aquí frente a mí. Ten cuidado ahí porque hay un chingo de gringos saliendo del puto garage. Sí, del taller, digo. En realidad está bueno que salgamos de afuera porque si no adentro se pone insoportable los gringos. A ver. Un solo punto para lamas, arma y. Si vas directo a. Si vas directo a Hutchinson y tenés el camino más. El mejor, Gastón, te no, manda. Entonces, ay, wey, puta, choqué, wey. Un punto en la llegada y un punto ahí en el arma. Sí. Nada más. Sí. Es Rajimán, viejo, es Rajimán. La H suena como J, pa. La H es muda. Lo digo por el Gringolandia. Es que antes pensé que el Rayman tenía el nombre en inglés, pues. Y por eso bueno, decía Rayman. Mientras que vas llegando a la pista. Ahí a la derecha tú, Teolo. Vale, lo trae a ti. Se mo. Y ahí en la carretera a la izquierda sería. Puta. No le quitar peso a esta vergada. ¿De qué acá cogiste? ¿Mande? ¿De qué acá cogiste? Fuegos artificiales en 10 toneladas. Ver, oh, sí. Bueno. Hola, saca. El sagas. El chaca. Estoy llegando. Métete a las 15. Ya tienes fácil camino. Estoy llegando. Para Phoenix Downtown.
¡Hey, Charles! ¡Epa! ¿Cómo que quieres ser padrastro, pa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que quieres ser padrastro, pa? ¡Ah, por el estado! ¡Ah, lo subí porque, sí, lo subí porque estaba bueno, boludo! ¿Cómo? Dicho Charles. Se busca pareja con ternerito o sin. ¡Ey, sí, Me faltó poner como estaba puesto en el Facebook, que decía, mientras más grande mejor el ternerito, para que no sea tan rompe pelota el pibito o la pibita. Pero no lo quise poner porque tengo muchas amigas que son madres solteras, ¿verdad? Y a la puteada de pie y cabeza. Así que por eso lo dejé así nomás. Por si acaso salía una, ¿no? No, son amigas, boludo, son amigas. ¿Y qué? En la guerra cualquier hoyo es trinchera, dirían. Son amigas nomás. Ahí en esa salida tu diablo cubano, a la derecha, pa. Es el todo. Jue puta, qué raro. En la salida a la derecha. En la de Eli. En la salida de Eli. No sé qué número es de salida, no la vi. Bueno, ¿dónde están? Ahí vienes, ¿no? Sí. No, en la salida de la gasolinera, tu diablo. ¿Dónde está? ¿Dónde están ustedes? A ver, yo ya estoy aquí en la entradita, perro. Salida de la gasolinera, tu diablo. Andresito. ¿Dónde están ustedes? Saludito, buenas noches, gente. Buenas noches. ¿Y ese de copa? Por allá no es. No sé, estoy buscando a mis compañeros. ¿Dónde están? Manga de culiao. ¿En la salida? Pónganse afuera. Desde que estén en el resto. Estamos fuera de la gasolina ahí. Bueno, vengan y métanse al fondo. Yo estoy estacionado acá. Yo estoy solito aquí con Gastón. Ah, ahí lo vi. Sí, sí. Igual falta que venga más gente todavía. Balan, Gastón, ¿cómo me ven? ¿Cómo me ves con el internet? Yo estoy viendo tu directo, está perfecto. El internet acá dentro del juego, Gastón, ¿cómo me ves? Mira, las locas. 200 MS nada más. Pero ¿cómo me ves? Bueno, si me ves que me trabo, nada. No, normal. Bueno. Por la cantidad de jugadores, pero después te ve bien. Bueno, Gastón. Oh. Pero Gastón. Estoy en directo, estoy streameando. Tengo fibra óptica, Gastón, me pusieron hoy fibra óptica. ¿Eh? Que me pusieron hoy fibra óptica. Ah, pues, pero 200 MS, ¿no? Qué más bajo tiene que ser. Porque Edgar, te gusta el grandote. Pero Gastón, estoy streameando y otra que estoy más abajo de donde tendría que estar. Si el otro que el que juega el euro, mi amigo que juega el euro, que vive en Santa Cruz, el chabón anda con 320, anda en el euro, pero por el lugar. Está mocho. Che, Balan, se acopla. Mira que si mentís va a ser con el diablo si mentís. El diablo de Dios te va a castigar si mentís. Por cierto, buenas noches, gente, buenas noches. Por cierto, buenas noches, gente. Ojalá que tengan una buena ruta. Hola, Hernán. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué haces, abuelo? ¿Cómo andamos, abuelo? ¿A poco el Charles nunca ha transmitido? ¿Y cuándo quieres streamer, Charles? Era la puta madre. Desde hoy que me pusieron fibra óptica, muchachos. Saludito, buenas noches a todos. Qué chiquito lo tienes, Gastón. Sí, falta que lo conecten. Te llego a ver con lag y me voy a cagar tanto de risa. Manda la dirección, Charles, para verlo. Alguien dijo la puta. Pero Charles, a ti siempre te la ponen. Ay, Dios mío.
Alguien dijo la pu madre. Me recuerda que 7 días de vacaciones, por decir eso acá. ¿A quién le dieron de eso? No, de 7 días. ¿Te acordás, potro? 7 días por decir eso acá. Sí, me acuerdo, boludo. No me acuerdo quién fue, pero. Pero bueno. Depende de donde sea el besito, te sigo, Mendoza. Y depende si haces un buen beso, te doy el VIP. Perdón, te doy el. Tengo el Prime el 31, si querés. Ha de querer beso negro. Yo estoy averiguando. Me apunto. Yo estoy averiguando. A ver si tengo cobertura de Claro de fibra óptica por 12 meses. La promoción son como 6 mil pesos, los 100 megas, y después por la promoción 35 mil. Culo. Gracias, no, Hernán, bien, por ese follow. Bienvenido. El Hernán, el del sí, de convoy, ¿no? Sí, Hernán 84. Mucho canal de Twitch, mucho esto, mucho lo otro, pero no tenés una puta notificación de cuando te dan el follow. Si te estoy diciendo que hace poquito empecé a transmitir, todavía tengo que terminar de configurar, hermano. Lleva 20 minutos. Aparte, aparte le pedí ayuda a Gastón y me ignora porque no le gusta que haga streaming yo. ¿Vos querés ser afiliado? No lo escucho, Gastón, me tenés que escuchar a mí, amigo. No tenés que escuchar al Leca y a mí, ¿entendés? A los que sabemos de hacer streaming. Te están barriendo, Gastón. Ah, bueno, Gastón, no te pongas de la cola, boludo, te estoy jodiendo. Argentino más humilde. Te estoy jodiendo. Ah, o sea, 24. Eso no existe. Ahora, por eso voy a sacar el follow, Charles, porque no hay notificación. No hay notificación, a mí no me sirve. Yo cuando entro un canal me tienen que recibir así con sonido, con luces, con dibujito. No, injusto, esto es injusto. Ya dejen mirarse en paz. Dicen que yo solamente quería una notificación de Twitch, algo que diga pum, Berlanga Bosch 84 te está siguiendo. ¡Pum! Gastón, se enojó Gastón. Es chapa, esa aplicación es chapa. Qué joto, guacho. No sirve. Este playo, marica. Este playo. Ya se enojó Gastón, no seas así, Gastón, te estoy jodiendo, boludo. Vamos a jugar playo, vamos a jugar. Charlie, ¿qué hiciste que te ponga fibra óptica? ¿A quién se la mamaste? Fuertes declaraciones. Y convencí a la prima de Rayman, ¿viste? ¿No hay nadie aquí? No, no hay nadie. Pues ya lo hiciste, sí. Ya vine. Estamos en horario de salida, muchachos. Le vamos a dar 5 minutitos más porque hay gente todavía en Las Vegas, ya en la ciudad. A favoris. 5 minutitos y nos vamos. Vayan ya, calentando los motores. Hemos salido de Las Vegas. El Saguita. Ya Ruiz León. Muy buenas noches, compañero. Parte de la empresa Latinos Transport. Gracias por la invitación al convoy, boludo. Buenas noches. Gastón, no te enojes, boludo. Te estoy echando la pelota, boludo. La pelota la dan por. Ah, después te paso una página para comprar los OVE y puedes pedir personalizado que están en oferta. Dale, boludo, pero. Gracias, Hernán, por ese raid. Che, Gastón, después no tenemos que poner de acuerdo, boludo. ¿A qué hora hacemos? Para no mezclarnos, ¿no? Para no mezclarnos entre vos y yo los directos, ¿no? Ay, que a veces me voy a abrir, Rubén, porque me te metas. ¿Y sabes qué vamos a hacer? No, vos haces tu directo porque vos tenés una parte. Yo ya tengo una parte mía también. Igual, Rubén, aquí cabe, perro. Yo hoy estoy en el convoy porque quería probar quería probar a ver cómo andaba con el tema del convoy. Pero vos ya tenés un pueblo que ya es distinto. El diablo, tantos años manejando y no sabes meter un... Eso es lo que... A la verga, Charles, te puedo aclarar una duda, escúchame, acá no es hacer
un stream uno y un stream la otro. Acá es hacer competencia, o sea, la asistencia stream y el de bastón. O sea, es competencia entre los dos. No. Cállese. Que mi cariñosa favorita me mandó una foto, se la estaba mandando al demon y no escuché, boludo. ¡Pinche viejito guango, balandrán! ¡Hola, cerdito! No use tu directo para banear, Dekar. Buenas noches a todos, saluditos, bienvenidos a todos. Pero vos sabés que se me desconfiguraron las alertas, Gastón, ¿te acordás que yo la tenía? Por favor, y no se escucha. Tenía la alerta que cuando me seguían aparecía las manitos golpeando y un aplauso y aparecía la palabra en el medio, pero se me ha borrado. Igual después voy a descargar, el overlay y... Yo digo que me siento mal y me dicen que siente bien. Sí, en Twitch. ¿Y cómo figurás? CharlieBR1. ¡Dímelo, vaca, María! ¡Ay, por Dios, como matan radio! CharlieBR1. Bueno, así como está escrito acá, pero con el 1 al final. ¡Oh, qué tonto puro tienen! Bien que se enojan cuando no lo esperan. Te dije en el raid porque ya somos... Sí, no sé, Hernán, no hay problema. Che, Rubén, el bala se sorprendió porque pasó la ruta del sábado que viene y ya se la hice. Ya hice el banner, ya hice todo. Al toque nomás. Sí, estuvo impresionante eso. Dale, Hernán. El drama. mientras me escribía el banner, ya le hice la ruta. Igual la modifiqué, bala de esa que te pasé a vos, la modifiqué y después le puse servidor US, porque por ahí preguntan, viste, qué servidor. Ah, ok, sí. ¿Dijiste Charles? BR. Así como está mi chat, como está mi nombre acá en Discord, pero con un 1 al final. Oscar, ahí se la come toda. Sí, Dolito, ahí te sigo. Dale. Eso sí. Puta, no fue la cámara la mierda. Saludos, coleguita. Completita. Gatos. Gracias, Rubén, por ese favor. Se va clavando. Para que puedas hablar primero, quítatelo de la boca. Justo. Sí. El micrófono va por fuera, güey. Tiene otra cosa en la boca. Se le hizo agua la saliva, por eso se anda ahogando y no puede hablar. Claro, porque es un poco más que yo. No se meta así en las curvas, parce, porque no es que me hace, casi me hace estrellar. El tema es que había un montón de gente en la ciudad todavía. No tengo el mapa abierto para ver. Carajo. Internet se está yendo al... Carajo. Al carajo se... Ya arranqué mala noche, uno latino trapo casi me agarra al medio. Digo, ya arrancamos mal, digo. Claro, malamente, ¿500 MS, Charlie? 200 se me ve de, se ve de 10, Charlie. Sí, ¿viste? Dímelo, cacique. Vaya, hombre, yo quiero hacer cascadia, loco. Pasame el mod. ¡Oh! Tengo que hacerlo. Ahora que tengo el directo, después lo voy a hacer. Ahora que tengo internet bien, voy a hacerlo para subir. Pero que es su vida, el Rachel no le ponga tan el límite. No. Y los chilenos callan pim bom pim. No, si está puesto. ¿Cuánto tenés tu vida? Está puesto como lo configuramos la vez pasada, Gastón. ¿Qué te hace? No, ahora lo puedes tener que subir más. ¿Qué dice cacique? Buenas noches a todos. Ni me acuerdo, boludo. Ni me acuerdo cuánto le puse ahora. Con la configuración automática te lo pone como en 3600. Pone. Hace la prueba automática y sí.
Sí. Hola, 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 hola. Pero siempre recomendable poner un poco menos para que sobre subir los dedos. Hola, Tabito, ¿cómo estás? Y no, Bill. Bien. Gracias por ese follow, Bill. Bienvenido. Sí, sí. Car. Bienvenido, bienvenido. A tu izquierda tenés palomitas, sentate y disfruta los choques. Oh, pasa las palomitas. ¡Claro! Se las repartes al chat, dándolas a nosotros. ¡Pítasela! Claro. No, acá tengo chela dentro de la de la cabina. ¿Qué te dijo el Oscarín? ¿Todavía no acaba de pasar saliva? Siempre terminé con un paquete de salchichas. No tengas problema, que después cuando termine con vos lo voy a configurar. No, no te hagas drama. Sigue atragantado. No. Pero, lo bueno de todo esto. Sí, sigue. Lo bueno de todo esto es que lo voy a dejar descansar el pobre teléfono. Anda con todo, Todo, que sí, lo jubilaste. Le voy a dar descanso al pobre teléfono, bro. Hace casi un año o más de un año que viene enchufado a la PC con los convoys, boludo. Por fin, dice el teléfono. Sí, por fin. El teléfono de decir por fin me da paz el cliente. No, yo esperando a la que mañana me llamen los de Claro a ver si tengo cobertura de fibra óptica y si no vendo la casa y me voy de acá. Porque no tengo ni un puto servicio de fibra óptica. No, en serio. No, si yo llamé me dijeron, ninguno me quiere entregar servicio de fibra óptica en estos barrios. Pero tranqui, Gastón, yo estuve cuánto, boludo, jugando con los datos del teléfono. Sí, pero a nosotros del año pasado, o en diciembre del año pasado y para este año. Y no. Y ya me dicen, no, tenés que esperar 6 años más. Me dijeron. Escucha, Gastón. Si tenemos confirmación del intendente, porque es un barrio privado cerrado. Tenemos que ver si tenemos disponibilidad del municipal. Escucha, Gastón, no renegué. Andate a vivir donde con Charles, te da trabajo en la remisería y tenés fibra. ¡Claro! Exactamente. Y respetamos las trucas del MP. Y bueno, voy a ir a mí me da bronca donde termino de vivir. Va a tardar la salida. Bien liberado, muchachos, y nos vemos en la llegada. Buenas noches. No, a mí me emboló donde estoy viviendo. Bueno, muchachos, como dijo mi compañero Jorge, vamos a ir saliendo, ya se fue él. A ver si alguien lo segundea ahí, para que no se sienta solo. Nos vemos en la llegada, bueno, luto para todos, salida liberada. Bueno, que no tenga cansa, van a luz hasta donde lleguen. Gracias por ir. Pero yo por los 20 megas pago 6.000 pesos. Yo estoy pagando. ¿Qué podemos pedir? Yo la última vez que lo segundé a favor y me llevé la mitad del convoy para otro lado, así que. La verdad es que vino con aumento. Me pasó 18.000 a 12.000 pesos. Ahora en marzo me viene por mes 16. La verdad que sale. Sí. Yo por mí. Estaría lindo regalar del S, pero a los argentinos no nos permiten. No sé por qué. Yo durante echarle echarle a su casa. No puedo, voy a regalar afuera, boludo. Me encantaría. Vamos, muchachos, vamos saliendo, no se sientan tímidos. Bypass. Sí, pero che, ¿qué te iba a decir? Mira, es lo único que no soy yo. ¿Qué te iba a decir, Gastón? Bueno, yo voy a pagar 6.900 durante 3 meses y después se me va a 14.800. Bueno, yo prefiero pagar así, que sea una buena velocidad y a mí me sirve. Yo dije, la empresa es mía. Y digo, bueno, prefiero que ustedes me den más subida y yo se lo pago. Dice, no podemos modificar el plan porque es el tema de política de la empresa. Y son, si hace años atrás me ofrecieron 30 megas con 3 de subida y lo estaba pagando 2 lucas y media. Allá le están dando la cabeza. Yo pagué 300 megas hasta esta semana. Bueno, ahora va a andar entre 20 megas porque hasta que se acomode la zona, me dijo el técnico hoy. Sí. Pero tengo subida de casi más de 9 megas, casi 9 megas de subida tengo. Claro, si yo lo que busco es más subida. Yo tengo 20 de bajada y 15 de subida, o sea, claro, 2 megas y medio de bajada y de subida 1 mega y medio. Sí, yo tiré el test hoy, tiramos el test hoy con el técnico. Y me marcaba 12 megas de bajada y me marcaba 6,5 o 7 megas de subida.
pero bien, me dijo, bien. Pero me dijo, eso es porque recién nos estamos acomodando. Como recién hoy te habilitamos, me dice, en el transcurso de la semana, te recomiendo que no reinicies el modo de nada, me dice, porque si no. Pero en transcurso entre el martes y miércoles o hoy a la noche, depende, como estemos, dice, ya vas a tener. Vamos, vamos, Hernán, písele. 300 mega de. Adelante, el chofer. Claro, claro. De subida y vas a tener entre 250 mega de bajada. No, 300 mega de bajada. 300 mega de bajada y vas a tener 250 de subida, más o menos, porque es medio asimétrico, me dijo. Claro, claro. Me dice, plan, yo no me puedo quejar. El plan me manda de 10. Este que tengo son 3 pizzas. Si no tengo comercial, se me ofrecieron casi 65 mil pesos por mes. Ahí son. 1980, Ar, bienvenido. Vámonos, Gastón, vámonos. Ahí son la alerta, boludo. Que te me estaba siguiendo. Lo bueno que el mío es restable, viste, no se corta nunca. Eso claro. Es bueno. Oh, este es estable. Este tiene a las 3 de la mañana que te queda sin. Ahí funcó la alerta de Rubén que me está siguiendo. Los aplausos y la voz, boludo. ¿Recién? ¡Me boludo! ¡Charlie! ¡No podés, Charlie! La verdad, un desastre el canal, amigo. Ay, ya se va a poner celoso porque tanto no apareció, boludo. Pero yo qué culpa tengo que el Sony Alert ande tarde, boludo. Vámonos, Gastón, sálele, Gastón, vámonos. Charlie. Oh. Nayar, ¿ves el compañero? Sí, dale. Ah, oh, hay que pasarlo. ¿No estamos en canal privado, no? Para que nos acompañe, ¿no? Dale. Ah, buena ruta para todos, vámonos. ¿Quién viene atrás mío? Sí, el segundo al mando. Ah, ¿Cómo se ve, Rubén? ¿Cómo me ves? Lo bueno es que no me va a dar nada, no me va a chocar ahora. ¿Pero cómo me ves? ¿Me ves bien o no? Te voy a volar. No me busques. ¿Me ves bien, Rubén, o no? Sí, se ve bien, va bien. Mira, Potro. Ya no tengo el mismo problema de antes. Puto. No sé, vamos a hacer un par de rutas para. ¿Quién? El guaso ese, Rubén a veces. Charlie es el más feliz en ese justo momento. Rubén, che, a ver si lo traen a Actron, ¿no? A ver si lo comienzan. Que hoy podemos hacer modo carrera. Dejalo, ser uruguayo. Salga a la izquierda. El problema es que el de adelante. El problema de adelante viene con la, boludo. Mira. Ah, anda. Anda solo él en la vida. Amargado. Hola, Picol. Usa el famoso mejor solo que mal acompañado, dice Actro. Y pasa que lo asustaste, Potro, la última vez que dijiste que iba a cerrar la empresa, ¿no? Dale, Picol. Pueda. Nada, hace rato que se aburrió de jugar a eso. Y pasa que cansa, llega un momento que te cansa. Sale Picol. Taz, te paso por la izquierda, permiso. No, por la izquierda, boludo. No, pero ¿qué haces, hermano? Digo por la izquierda, ella. No sé qué estaba haciendo, boludo, viste que se metió a la izquierda. Vámonos. Dale, bala. Ahí voy, pa', voy saliendo. Voy estable, ¿no? Va bien. Re estable. Tenés 211 OMS, va bien. Sí, pero porque estoy en streaming, boludo. Si cuando estuve en streaming hoy que lo probé, andaba con 180 en el euro, 200, claro, 260 en el euro, 260 en el euro, boludo. No sabés la alegría. Claro, como el primo mío. Claro, no sabés la alegría que me agarró ir la ruta del banco con 200, con 260 MS, boludo. 128 voy, Si quieren ir a carrera, pásenme. No hace falta que me diga, ya dijiste, voy por ti, Rubén. Ya rugiste. Sí. Estamos pasando George, güey. Yo soy estresado. Estamos llegando a las curvas más peligrosas, ¿verdad? Sí, esta es re complicada, Rubén. Aquí choca. Hay volante, papá. Mirá. 150, mirá. Mirá cómo rozaste el paedón, boludo. Qué pedo es el tornado, viejo. Mirá esos 250, quedó grabadito, boludo. Le di un besito al divisor de carretera. Aguas, Gastón, que este camión es inestable. Es porque derrapa, porque si no derrapara. Ah, mi camión es inestable.
antes cuando pongan esto del derrape, iba, no, no. Sí, no, antes sí. La única manera que te dabas vuelta en esa parte de ahí cuando venías con carga pesada. Pero olvídate, te mataba. Ahí te mataba. Bueno, guarda, lento. Lento, lento, muchacho, lento. Oh, salimos atrás de latino, en serio. No, jodeme, que salimos atrás de latino. Están acá adelante. ¿El latino atrás? Pásenlo, ¿sí? Pásenlo. Sacra todos. Y me pasando, ojo. Permiso latino de transporte, pasamos, ¿podemos? No, te vamos a bañar. ¿Algo lo dicen? No, somos igual de locos y de locos al volante. Solo, no pasen. Es que van muy lentos ellos, este Charles. Por eso. El convoy ya se fue. Pase. Nomás. Vamos en carretera. Pase, estamos en carretera. ¿Qué pasó? Perdón. Va una Dani que no sé si va solillo, no sé quién sea él. De morrillo. Vamos a matarlo. Permiso, pasamos por la izquierda, muchachos. Pasamos por la izquierda. Hey, Charles. Charles, ¿el Tito sigue acá, güey, o ya no? Está de vacaciones, Tito, no sé hasta cuándo, me parece que hasta febrero. Oh, pero está jugando el cabrón. Sí, por ahí entra a jugar en el acto. Hola, Alex, saludito. Oh, bueno. Sí, por ahí entra a jugar en el acto. Sí, porque acaba de saltar que andaba jugando el Euro. Saludos, buena ruta, ¿cómo estamos? Igualmente, buena ruta. No sé quién viene atrás. Gastón, ¿cómo me ves? Me voy al lado mío. Imagínate cómo vengo bien sí, atrás. Eso estoy viendo que venís pegadito a mí, boludo. El teléfono decía ya, güey, decía el teléfono. Sí, además los mini lagacitos chiquitos ya es normal. Sí, eso es normal, el juego. Normal, ya eso yo te gusto. Combo lento, combo lento, tanto frío. Yo como el otro. Gastón, acomódate atrás, combo lento. Acomódese atrás mío. Combo lento, combo lento. Saludos, mi cacique. Buena ruta, mi cacique. También no solo. Saludos, balas, saludos. Oh, Miguel Adrián. Eso, saludos, Adrián. Saludos. Saludito, Adrián. Saludito, cacique. ¿Los pasados o los quedaban atrás de ellos? Ah, no. Bueno. Latino Trump por ahí más acá. ¿Los sí, paso? Sí. Pásalo. Si igual ya pasó, pásalo. Bala, ya está cazando. Ahí va el angelito ya, perro. A Bori. Es mi vida. Guarda, que se me desconectó el volante. Se me desconectó el volante. Guarda. Cero. Se me desconectó el volante, la puta madre, y no me anda. No me fuera. Pase por la izquierda, pasa. Híjole. ¿Qué pasó, pinche Oscar? No te subas ahí. Pasen por la izquierda. Avisa que pasen por la izquierda. Pasen. Que se desconectó el volante completo. Esa huevada, la falla, boludo, me la hace 2x3. Perdón, se me desconectó el volante. No sé qué le pasa a este UCB. Va a estar sucio el puerto. No, vos sabés que para mí, y lo sigo... Sí que y sigo, fue, pero algo fue. Sigo porfiando. Para saludos, mí son, brother. Para mí, ¿sabés qué es? Son los UCB de adelante que se cortan. Que hacen el... Te dije yo que no lo conecten los sí, UCB de adelante. Sí, pero tengo que conectar los 3 y me olvido. Usa los UCB de la tarjeta. Sí, no, me tengo que conectar los UCB de atrás. Siempre me olvido. No ponen extensión, si no quieres... No, es que... ¿Dónde estás, Rubén? Que te no te veo. Voy, un camión atrás tuyo. Tengo la extensión... Vos sabés, ahora tengo una extensión donde tengo enchufado el... La extensión de la caja, viste, que yo tengo para poner 18 velocidades. Pero enchufo 2 UCB y me deja de atar la huevada. Falta energía. Saga. Igual que... Está la noche bien clarita, irá, fíjate. Sí, está re clarita. Amarillos, azules, morados, rojos. Le pondré atención, pero voy como suplente. Los vatos. Mis chatitas azulcitas, ¿no? Así que. Llegando a Cedar City. ¿Qué parece? Ese cielo, ¿sabes qué me parece ahorita? ¿Qué? La pintura Candy con diamantina. Esas pinturas que pegabas del techo, viste, para cuando eras nene, viste, que se veían los puntitos, nada más, bueno, una onda así, ¿no? ¿Viste? Son demasiadas estrellas, eso. Son demasiadas estrellas. Ahora sí, permiso, paso por la izquierda, muchacho. A ver. Pues hay poca niebla en el juego, así que... Hola, Adrián, ¿cómo andamos? Saludito. Hicieron.
onda, muchas? Saludos, saludos. ¿Por dónde van? ¿Ya me dejaron todos o qué? Estamos llegando a Cedar City, yo estoy llegando a Cedar City. Yo pasé Cedar City. La punta va por la 70. Yo estoy llegando a Cedar City. Vamos, conmigo. Cochabamba, mi Hernán. Los Karim quedó prácticamente acostado detenido. De su camión arriba de la barrera. No se volcó hacia el otro lado, se quedó ahí. Se regresó a su casa. Métele, Nayar, métele. Oye, Charles. Sí, decime. Dice Hernán que él no se les conecta el volante, que eso salió en streaming. Sí, no, pero hace rato que vengo con problemas de la conexión del volante en cierto momento. Son fallas técnicas, mi Hernán, de primera transmisión. Claro, usted tiene que tener que la primera. De primera transmisión. No le alcanzó con volante, bueno. Sí, pero... Salud. Pero no, es porfiado por tenerlo adelante conectado. Sí, no, yo porfiado por ponerlo adelante. No, ahora voy a acomodar bien y voy a poner el gabinete lo voy a poner arriba. Así me queda todo a mano, porque lo tengo puesto abajo. Claro. Voy a poner arriba de costadito. Hola, mi Jason. Ya calculo que la semana que viene, el fin de semana que viene, ya voy a acomodar bien las cosas y voy a poner la camarita. O tengo una GoPro para poner ahí. Bien ahí. Así que de a poquitito. Por Cedar City, Angelito. Andate a Salina. Salina, estamos pasando ahorita a Salina, sí. ¿Sí? Nosotros estamos pasando a Cedar City. Andate a Salina de última. La puta madre, había quedado la caja. Hola, mi Benji. Pero, qué bonito pero, camión. Hernán hablaba de vos y se mató con uno. Eso le pasa por sacarme el cuero, ¿viste? Eso te pasa por sacarme el cuero, ¿viste? Luise, vámonos, Luise. Decirle que me debe un camión. ¿Están viendo el mapa del juego? Yo no. Al menos sabes dónde va la punta de la verga. Se mató. Sí, porque yo voy segundo junto con el ¿favori? Diablo. ¿Dónde va entonces? ¿Dónde va? Vamos saliendo de Salinas. ¿Quién viene atrás mío? ¿El Adriano? Con la pantaleón. Soldado. Ah, Iván, pasá, Iván, si querés, boludo, yo vengo en modo real. Pasame, boludo. Yo acabo de pasar Salina, perro. Sí, es que veníamos atrás del Andrecito, güey, de la empresa del Andrecito. Y venían bien lentos hasta que se mataron, güey. Estos se pasaron de largo, güey. Acá la salida, Gastón, a la derecha, Gastón. Hijo de tu madre, Gastón, ¿cómo te me vas a meter así? Tía, huevo. Sabía que iba a meterse, güey, así. Y bueno. Entré como venía, Sí, me di cuenta, güey. Me di cuenta que entraste como venía, güey. Hola, bebé. No andes con nadie. Hola, Angelito. Ay, mi vida. Se vino corriendo a correr con el cuatro. Pero Iván, ahora no te puedes quejar, vengo bien. No, sí, por eso venimos pegaditos. ¡Claro! Ahora vienen todos pegaditos a mí. Estaba arrimando, güey. ¡El diablo! Ahora vienen todos pegaditos a mí, boludo, todos piolitas, bien. Por la derecha, cuidado. Antes renegaban, boludo, conmigo. Para con... De repente. Sí era. ¡Dale, Gastón, acelerada, boludo! ¡Que vinimos! Bueno... Se le da, que me lo voy a llevar puesto al... ¡Ay, casi muere el otro! ¡Hola, Jason! ¿Cómo vamos, Charlie? Ahora... ¡Charlie! Fíjate que esté conectada bien la ficha del USB, por favor. No, se está conectada bien, pero entra en modo... En modo reposo por ahí. ¿Qué tienes solo con el camión? ¿Sin carga? ¡Hola, bien, mis aicos! Jesús, tú. Estuve mirando el convoy ese que pasamos por Wakefield, que quedaste pata para arriba. Te choqué yo, perdón esa vez. ¿Cómo quedó? Ahora. Van por la 15 o la 70. Hola, Luigi, saludito. Ya ni me acuerdo. Yo voy por la 50. Gracias, Luigi. Por las 50, vamos bueno. Para Grand Junction. No puede, mi camión dice. Para hacer mi primer directo de un convoy, Luigi.
Creo que va bien. El enfrente de mí es la punta, eh. No te puedo escribir, Charlie, pues si te escribo me mato. Sí, ya sé, güey, ya sé, por eso no te voy a pasar. No, está ahí, André, mi dañado. Yo le tomo distancia porque tiene lag. Ah, el... Salina. Se mató el puerto, okay. Se mató el puerto. Se bajó de velocidad y ya no sube. Ahí va. Verga, ahorita escuché el camión y me acuerdo que tengo que cambiarle los putos frenos al carro, güey. Sí, no, lo malo, la montaña está dura. La ruta oculta, ruta oculta. Oye, esta ruta fue liberada desde el principio, me van todos a 160. Son a 128, pilita. La punta va más o menos a 130. Son 228 pilitas, en modo real. Pues sí, ¿por qué se fueron por la 15 o por la...? Por la 50, que después pasa a ser 70 y después vuelve a ser 50. Ay, madre, por ahí. Vamos para Gran Yucho. ¡No! ¡God! ¡Se mató! ¡Frenen, frenen! ¡No! ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Se desbarrancó el biche Gastón. Gastón fue a visitar, a ver si puso la barrera, dijo. Va. ¡Qué raro, Gastón, que no se mate! ¡No! Oh, ¡ay! ¡Hola! ¡Chao, Gastón! ¡Hola, pantalón! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo anda? ¡Písale, tortuguín! ¡Qué Gastón! ¡Ah, no! ¡Ah, bien! ¡De cacarote! ¿Cómo va, eh? ¡Ah, puta madre! ¡Denle! ¡Hola, Hernán! ¡Chao, Hernán! No, dale, uy, la puta madre, no. Chicano. Llevamos. Ay, ¿qué pasó ahí atrás, boludo? Y pido con ese güey. Le dio la pantalón. No, malísimo. Está raro ahí el tráfico adelante. Sí, lo mataste eso ya. Ahora te abusás porque tenés si fibra, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Ahora sí, ya no, lo tengo que andar atrás del último. No tengo que venir último, no matar a nadie. Edwin, ¿no traes peso? No. Charles, entonces ahora sí podemos salir de primero en los convoys o todavía no. Nada, siempre salimos a la mitad. Porque mira dónde terminamos, mira dónde vamos. ¿Qué pasó? Siempre terminamos de primero, perro. Sí, por eso, yo tenía que salir primero. Los tanques, Lili. No, es que iban saliendo, yo salí. Yo también, perro, yo también. En verguizo y nada, de aquí soy, vámonos. Pero igual donde un balandra, Andresito, no sé cómo se llama, Workshop, no sé qué, algo así. World Trailer. Nos compraron. World Trailer. Esa es la Prestige Legacy, la famosa Prestige Legacy que era antes. ¿Dónde? ¿Qué? Esa empresa antes de Prestige Legacy. Se cambiaron a World Trailer. Oh, nomás le cambiaron nombre entonces. Sí, exactamente. Ahí está Andresito, el Luis. Bueno, Luis Kima que está ahí en esa. El vamos, PTG, Daniel, no sé qué, Carlos, algo así, el 506. No, Pete Carlos está en otra. ¿Oh, sí? Sí. Pero yo lo veo como el este, sí, Andrés estar, a veces. Sí, sabe estar ahí, pero él está en Overline, no sé cuánto, la empresa. Oh, ya. Yeah. Camioncito alterado. No. Mira, Saga, ¿ya viste la luna, Saga? Pasen lo que viene atrás mío, yo vengo en modo real. Pasen. No, se va a matar ese güey. Ah, se me acercas. Cuidado atrás. Se mató un toxic de enfrente. Charles. Dale. Va, Iván ahí. Guarda, Iván. Benji se mató. Guarda, 0000000, accidente. Uy, no. Desapareció ese amigo. Ahora podría salir primero de nuevo y me dice: ¡Oh, el pantalón! ¡Me mató! ¡Me mató un pantalón! ¿Qué? ¿Qué dice? Ahora se podrá. Disculpa, Charles. Ahora podrá salir primero con Uber. Sí, yo no tengo problema, Luigi, de salir primero con Uber, así que. ¿Baja sin carga, Balan? Acaban de decir que no, cabrón. No, pero me está preguntando a mí, no está preguntando a la empresa. Oh, bueno, perdón, disculpa pues. Discúlpeme, ok, patroncito.
todavía te falta tomar la leche, mirá mi ping. Todavía falta que se acomode un poquito más. No, y el ping es el speed test, Charles. ¿Cómo Balan? ¿El speed test ya lo hiciste? Sí. Hola, Luca. Sí, lo hice, Balan. Ok. ¿Con Ocla o con qué servidor? Ya te digo, para. Sí, el mejor es Ocla y el de Netflix. El speed test se llama. Sí, speed test, está bien, ¿sí? Ese es bueno. Sí, me tiraba. Ese por ahora, como le decía hoy, ese por ahora me tiraba 12 mega o 10 mega más o menos, entre 10 y 12 mega de. La ruta por defecto es aquí, sí, a la derecha. Sí, de subida, no, viste. Derecho. Ok. Es que no marqué punto, eso me estaba cortando ahorita. Y de bajada. Hola, Balan. Y de bajada, Balan, es. Vámonos. De bajada, de movimiento, tía, 6 mega, tía, de bajada. Ya llegaron a la gran sección. Sí, que la. ¿No ibas adelante, Rubén? Sí, acá estamos. Ya pasando. Vamos pasando, güey. Truque, ¿qué pasa con ese tango, güey? Gracias por ese adelantando la punta. Bienvenido al directo. Así que. ¿Viste la luna, Saga? Más o menos. ¿El potro en la cabeza? Favorita en la cabeza. Favoris. Favorita en la cabeza. Sí, está buena, mira cómo se ve. Ahí la tengo justo enfrente del palabrisa. Arriba, mira. Oh, yo también la tengo enfrente. Digo, ¿qué? No. Se ve espectacular la luna. Mire lo que se ve esa lunita. ¿Luna menguante, no? No. ¿O cuarto creciente? ¿Cómo se llama? No, menguante. ¿Menguante? ¿Quién sabe? Luna menguante. Miren lo que se ve. Ah, no, la del juego es. Sí, por eso. Cuarta creciente. Cuarto menguante creciente. Menguante acá en Argentina. Se ve chida la luna. No es la uña completa. No. Está más Aguas. ¿Qué kilómetros te dan? Yo voy hasta Bulliston, hasta Hutchinson. ¿Kilómetros vienen? Sí, yo voy hasta la ciudad. Sí, yo también. A que el otro chombra la cabeza como. Yo voy a Global Mills de ahí de. ¿Qué? ¿Hutchinson? Sí, de Hutchinson. ¿Cuántos kilómetros te faltan? Cuidado con los de Spectrum americano, porque 1239. Yo estoy en 1294. Hola, Andresito. Casi los alcanzo. What the fuck. Fuego en la sangre, ¿verdad? Fuego en la sangre. Vámonos. Ahora sí, quejate. ¿Te acuerdas que me decía para cuándo el internet, Andresito? Porque el piloto es el favorito, güey. No, ese güey. ¿Pero quién es el carrito? Tarde, el potro, güey, el potro. Ah, ok. El potro, Que se quejaba el Andresito y me dice, tenés terrible computadora, volante, todo, y no tenés un buen internet, me decía el Andresito. ¿Te acordabas, Rubén? Sí. Ey, tú, Charles, ¿en cuánto te va a salir la bromita del ese internet? Por 3 meses, 5.900. Eso es barato, ¿no? 5.900 pesos argentinos por 3 meses y después se me va a ir Se mató, Andresito. Y después se me va a ir a 14.800 pesos. Oh, ¿pero eso es poco o no? Entre todo, sí, es poco, porque, a ver, los 100 megas salían 13.800. ¡Dale, fibra, acelerá, fibra, que te paso! Vengo a 128 porque vengo en modo real, Hernán. Pase nomás si quiere. No, prepare. Y entre 100 megas y 300 megas era una diferencia de 1.000 pesos argentinos. Que... Oh, ya. Yeah. ¿Y cuál es la gran de 300? Y, claro... Hernán, ¿y qué? Che, pero ¿me vas a pasar sin agresiones, por lo menos, si me pasas? O invitame un cafecito. Andresito no quiere acelerar, además metí giro derecho, metí. Si no, invitame un cafecito si me vas a pegar así. ¡Claro! Perdón, Bala, perdón. Ahí vamos, soy buen piloto, Entre 100 mega y 300 mega, una diferencia de 1.000 pesos, que hoy en día 1.000 pesos en Argentina no te alcanzas a comprar un atado de cigarro. ¿Cómo que te compras? No te compras ni un atado de cigarro con 1.000 pesos. A la verga. Así que... No mames. ¿De aquí? Así que la diferencia... ¿Una cajetilla? Claro, una cajetilla con 100, con 1.000 pesos no te compras una cajetilla. No manches. Bueno, y lo que yo fumo vale 1.500. Claro, yo fumo cigarrillos más baratos, yo fumo Master. Los Master a mí me salen 750 pesos. No, claro, yo fumo... Echarle puma a los que fuman en la India, güey. ¡Ah, la verga!
tampoco soy tan así, sí, le ponemos no. Vos tenés que ver la diferencia. Yo lo que yo al fumar cigarrillos medio barato, a lo que yo fumo, para yo fumo cigarrillos baratos porque la plata que me sale los cigarrillos compro botellas de Ferdi y Corona para chupar los días de semana a la noche. Entonces, viste, ahí tenés la diferencia donde gasta lo otro que Rubén gasta los cigarrillos. Vos vamos a ordear, ¿no? Está perro en el vicio, güey. No, aquí valen, no, según, no, valen como $12 la cajetilla, güey. Yo no sé, Andresito, pero tarde o temprano vas a quedar durmiendo de costadito, porque se viene... Esta mierda de camión no sirve. Pega mucho. No, se levanta cada vez que dobla, güey. Ah, sí. Viene con carga de ganado. Eso es lo que... Es lo que lo manda a volar cuando yo paso junto de él. Vale, no me enojas si me dejas pasar, pa. Ahí voy porque voy batallando con este camión. Arre, pues, arre. Puedo en la tándole. Yo no lo puedo pasar, Saga. Ay, mi vida. ¿Dónde vienes tú, Angelito? Acá vengo corriendo con el soldador y el... Eso. Adelante mío, bien. ¿El agón es el que corre, machín? No, igual. Saludos, Petosa, saludos. Ya lo dejé, Fabián. Yo vengo atrás de Hernán. ¡Ah, ya habla! ¡Qué milagro! ¡Sabe la que te gusta! ¡Yo no dije nada! ¡Ahí bien habló! ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Los Conner? ¡Los Conner! ¡A la verga! No, a mí me llegó el comentario que se había enojado y se iba a GTC a conectarse allá solo. Porque estaba enojado. Estaba enojado con nosotros que le sacábamos que Saga no lo dejaba hacer nada. ¿Pero cómo es? ¿Son hermanos? ¿Qué pedo son muertos? ¿Son hermanos? No, somos mexicanos, pero el detalle es que quién sabe que tiene que ver el Saga con el O'Connor y pues... Oh, ahí el angelito se lo hace, pues. Sí, sí. El angelito se lo hace. Si vos... curvas, no, Alan, si la han visto, güey. Soy una verga, ¿no? Si vos no... Si vos no te daba... Cuidado. Nosotros le sacábamos, nosotros le sacábamos el cuero a O'Connor porque cuando Saga se fue a visitar a la hermana que viajó, el Locón se conectaba y hablaba hasta por los codos todos los días, viste, que el Saga no estaba. A la verga. Volvió el Saga y se muteaba, viste. Volvió el Saga y se muteaba. El Saga y... modo mudo. Activado. Este potro me va a matar. No los alcanzo. Sí, el potro. ¿Qué fecha estamos? Correleo, perdón, sí puse la direccional. Estamos 30, podría correr, che, ¿eh? Total, ya estamos terminando el mes. No, pero no, vengo con muchos kilómetros. Yo ni carga hice. Ya tío, me va a llegar el favor y ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Hacemos carga temática el...? Ah, tengo que ver qué empresa. Vente, no pasen al piloto. ¿A qué? El piloto del potro ahora. Ahorita ya es el poto. ¿A qué empresa llegábamos allá? No, no, el poto. Te digo. Che, ¿y Gastón se... ahí, golpeó? ¿Gastón se desconectó? No es empresa, es ruta oculta. No, ¿quién es el piloto? No, yo estoy hablando del sábado. Del sábado, Beethoven. Sí, yo digo que Promox. No, o sea, la ruta ya está hecha. Sí, le he descargado, güey. No, yo tampoco. La ruta ya está hecha, la ruta del sábado. La ruta del sábado. Promocos, vamos a Promocos. La ruta del sábado va a ser Texas, Oklahoma, Kansas y Colorado. Así es. Esa es la ruta del sábado. Wey, ¿tú, Alan, se metieron por la derecha, wey? ¿O qué pedo? No. Saludos, Santiago. Ah, bueno. Bueno, Santiago, bueno, yo no me meto por las rutas secretas. También colera. No, porque es que luego pasan cosas. ¿Quién va adelante tuyo, güero? Va el Rubén, el potro y ya no sé qué más, güey. No, el potro lo acabamos de pasar, ¿no? No, no, pasamos al potro y el potro va en un carrito. Va en unidad piloto. Viene de carne cañón. ¿No es Tango? ¿Tango Bravo? No sé, creo que sí. El que está enfrente del potro. ¿A poco Rubén va adelante? Sí. Simón, sí, pasó a todo, güey. Pero yo pensé que el favor era la punta, por eso no pasé y frené, güey. ¿De que favor se mató o no pasó? ¿Qué pasó con favor? Porque 120 de crucero, muchacho. Es que como él era la punta y luego cambió con el potro, entonces yo no escuché que cambiaran o algo. Entonces yo frené porque esperando favoris para no pasarlo. El potro es el nuevo líder. Vamos a 120.
Asiento patas. Bueno, qué chingados, ¿esta es una subida o qué pedo? Así que el que me pasa, sí, eso de manejar como hombre me lleva bien asustado. Ahora cuando lleguemos a la parte de ¿cómo se llama? De tu volante y sienta la adrenalina, chavos. De Denver, ahí es donde está. Hijo de su madre. Ponga, paga. Ay, güey. El que pega, paga. El que pega, paga. El que pega lo banean aquí. Vuelta a la derecha, paga. Robert. Vuelta a la derecha. ¿Qué le pasó? Adelantando. Con eso paga con un pinche barrabán. Métete ahí, vale, hay un vergo espacio. No, mancha. No, sí, estoy autocentrado y voy manejando. ¿Qué pasó? Yo voy a terminar matando. Yo me voy a terminar matando como angelito, porque estoy con el teléfono mandando mensajes. ¿Van a pasar por dónde? Por Denver igual, ¿no? Ajá, sí. Sí, no, pasamos. Vamos pasando ahorita a Denver, güey. Sí. Pasamos todas las 70 hacia Burlington, angelito. Y ahí en Burlington. No marqué ruta, nada más cómo va la zona. Yo menos, güey. No marqué ruta, me mandaba bien por donde teníamos que ir. Sí, el único punto era marcar en Bulliston para bajar. ¿Qué carajo? ¿Esto es una subida? ¿Qué mierda, boludo? Que nos sube mal el camión. Sí, está bien raro ahí. ¿Qué dónde va a balarlo? ¿Va a chocar el potro? Carle, va a seguir bajando velocidad, amigo. Voy a 90. ¿Te gusta el favor? No sé qué estás haciendo ahí. Aquí estoy viendo mi potro. ¿Se quedó sin frenos el favor? ¿Eso qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De nada se metió ahí. Quería probar. Ya estuve a punto yo de no meterme en la ruta. De pedo. Más que tengo diarrea, güey. Madre, güey. Me fue mal. Ya, valió. Fue mal. Claro. Chingada madre. Pisa, Hernán, dale, acelera, Hernán. Está el barba, ¿qué quieres? ¿Vienes a buscar a ti? Ya es tarde, ¿por qué? Porque soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete ahí. Favores, gracias por este follow. Bienvenido. Pataleón, saludos, Pataleón. Gracias. Pásale, Rube, pásale, ¿viste? Yo me voy atrás de ti. ¿Te das cuenta? ¿Dónde va, la única. Como a 130, balón. Che, Rubén. Sí, pero ¿dónde va, Rube? Justo pasando el Colorado, el Denver. Arre. La única alerta que saltó. Vamos a 130, balón. La única. Sí, voy a atrás de ti. Vamos a todo lo que da, chico, su madre. Vamos a todo lo que da. La única alerta que saltó fue con Rubén. Los otros no saltó ninguna alerta, boludo. Pinche Twitch. ¡Sí! Pero ya no tenemos filos, ¿verdad? Maldita cuando la. Cuando se amontó un poquito más de Rubén, güey. Filo de Rubén. Písale. Voy a 130. Vamos a esperar que se amontonen un poco y después le esperamos fuga. Te van a pasar, güey. Te van a rebasar. Ahí va un loco, mira. Vamos a hacerlo antes, pero. Bueno, sí. Entonces ahora, ¿quién es el piloto? ¿Quién va atrás de mí? Yo como piloto. Rubén. Yo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué va como piloto, Rubén? Mames. Ahorita que me acuerdo, Favoris estaba allá en. Está estacionado acá atrás. Sí, estaba estacionado acá atrás. Otro está acá adelante. Sueño, mijo, vámonos. En el taller, creo. Y el potro está acá adelante, así que. El potro se el va potro dejó el convoy, güey. Mandó al Rubén de punta. Sí, porque él sí va al destino. Vaya. Ay. Gastón, no sé, se desconectó, no sé qué le pasó a Gastón. Se le cortó la conexión. Se le cortó. Se puso acá en el WhatsApp. Ah, ¿cómo anda el perro? Se cortó la señal. Se murió el. Gastón, 130, Rubén. Se cortó la señal de internet. ¿Sí? Hasta dentro de 2 días estoy sin servicio, así que suspendo todo temporalmente, puso Gastón. ¿Quién dijo? ¿Gastón? Uh-huh. Gastón en el grupo. Ya se enojó. En el grupo de WhatsApp. No, sí. Si se le cortó la internet, si cuando venía conmigo en un momento tiró un pico de 500 ms, tiró. Y al rato después, cuando
cuando cayó abajo, que te quedó ahí. Che, bala, ¿le damos fuga? No puedo rebasar al pilot, el pilot de Rubén, no lo puedo rebasar. Vamos, fuga, dale, vamos, bala, vamos. ¿Ya pasó Tango? Tango va adelante. Tango de ese rato. Ah, ok. Dale. Vámonos entonces. Vamos, fuga. ¿Dónde están ahorita? En Denver, yo estoy pasando a Denver. Los otros... Estoy en mi casa sentado frente a la compu. Ya casi llegamos. Llegando como a Burlington o algo así, güey. A Burlington, ajá. Casi estamos llegando. ¿A Burlington? Sí. Tengo un cuartito de tanque, a lo mejor no llego, güey. Yo también, güey, no traigo gas. Traigo camión chiquito, güey. ¿Cuántos? 620 kilómetros. Sí, llegaba. Yo lo traigo a tanque lleno. ¿A qué me arranca? ¿Quién sos vos? Oh, ese pinche, ese es el Beto, ¿no? Sí. ¿Beto? ¡Ah, la verga! ¡Pinche Beto! Nada más que me cargue. La mames. Pero espera que ya no me va a sacar, por favor, y quiero pedir a cubrir el bug. ¿Cuál era el bug? El mod de nieve lo de tener mal puesto favor y me crashaba a mí. Qué curioso que quité el mod de nieve y me está yendo mejor. No, favor no tiene mod de nieve. No, favor no usa mod de nieve. Qué curioso, que nosotros que sí le invertimos en computadora no se nos crashea. Y a ti sí. ¿No? Ya sé. ¿Qué dijeron, güey? ¡No! Vieron de computadora, no mames, el Beto no puede, cabrones. No sean culos con el Beto, güey. Déjalo. No, que se les ofrezca. Estos mamones, güey. Te las voy a devolver. Eso dalo por hecho. Añaditas y se va a comprar un. Salía a la derecha, salía a la derecha, disminuye en velocidad. Ya lo sabe porque ya se lo devolví una vez. Ah, pero esa vez te enojaste. Esa vez te enojaste al pedo conmigo. Esa vez te tocaste el pedo conmigo, saliste vos. No, estás consciente que te la devolví. Y sí, pero. Eso es que dices que no es cierto, que yo soy tío vengativo. Aparte, que con un angelito gamer tengo la chance de vengarme de otra manera. El Leonero, el Beto. No, hombre, ya mero se me pone en rojo. Me voy a quedar sin gasolina esta tarde, señores. Es como si ahí está el lagado. Ahí está el lagado, güey. No manches. Pierdo mi lugar. Llega. A ver hasta dónde llego. Con el. Ya me queda una rayita de diésel, güey. Ay, dale, cuando te. Mantente la excepción. Sí, no, cuando te marca que te estás quedando sin combustible, es un cuarto de tanque, ¿eh? Está mal eso. Está mal. El juego sí está mal. Cuando se te prende la bomba la bombita en el indicador. Está mal, está... Bueno, no está mal porque con la escala de ya cuando se te apaga el plano es porque ya no traes nada de gasolina. ¿Cuánto te da ya con el tanque rojo? 300 kilómetros. ¿Con el tanque rojo? Sí, señor. No llega. 300 kilómetros. No vas a llegar. 300 no, kilómetros con la reserva, ¿no? Sí, aproximadamente son entre 280 y 300 kilómetros con el tanque en rojo. No, va a ser con el reserva. ¿Y de Burlington dónde agarran? ¿De Burlington dónde agarran? Para abajo por la 385. Hay que pasar a Doge. Hay que pasar un Doge. Vamos para Garden City, si te pasas el... Uy, güero. Ah, ya me pasé, ya. Ya vi Rubén. Está cerca, güey. ¿Qué pasó, bala? Me salí. ¡Se le salió! ¡Ven que se lo vuelve a meter! ¿Dónde van a llegar, dice? Vamos a la siguiente ciudad, es Garden City. Si te pasaste, es Burlington. Ah, pues vamos para allá. Allá no alcanzo. De todos modos, hay que llegar entre no, dos no sé, y... No ya me rebasé como a 30 y no los puedo alcanzar. ¿Por qué? Yo vengo al kilómetro 600. ¿600? Al chile se me confunde la onda del Rayman con el Balan, güey. El Balan. Ando hola, mierda. Yo soy el Balan. ¿Otra vez? No mames, ¿cómo los vas a confundir, güey?
Lo bueno, la llegada es en... La ruta oculta que está por la... Por la... Hutchinson, pero ¿en qué parte? Llegó el potro. Antes, pasando la Dodge City... A la verga, Alan. Hay un ruta, hay una ruta oculta. Ahí vamos. Hola, hola, buenas noches. ¿Quién hola, llegó? Hola, potro, ¿cómo estamos? Llegó el patrón del potro. Otro, escúcheme, Balandra o Rubén están acá, ¿sí, no? Sí. Bien, Balandra o Rubén, que van adelante ustedes, quiero que me haga, alguno se quede ahí en la entrada. Sí. Porque no tengo mis compañeros, se lo han pegado por ahí. Que alguno de los dos se quede en la entrada, donde vamos a entrar, y yo lo llevo a un par de los demás hasta el estacionamiento y me vuelvo ahí, ¿quieren? Si quieres, esperamos en la entrada porque yo no sé dónde está la entrada. Yo voy adelante, yo llego. Yo estoy en la entrada, pero cuando llegue... Yo me quedo en la entrada. Quédate en la entrada y yo lo llevo a Rubén y a los demás y me vuelvo. Ok, acá. Dale. Listo, lo estamos viendo ahí. Dale. 4. Aquí los espero en Garden City. Gira a la derecha. Ya me voy a mover para allá porque no sé por qué me está aquí pillando en Denver. Ya me muevo para allá. Mantente a la derecha. El volante del orto. Y vamos faltando 39. Está saliendo Burlington. Voy a que limpiar este volante, che. Andresito. Lo voy a tener que limpiar este volante del orto, boludo. Está sucio. Cuando vaya llegando a Garden City. Sale Andresito, parece tortuga. Me maté. Nada más. Me mató el compa. Me maté yo. Casi, perro. Ese compa ya está muerto. Viejo sabroso. No le han avisado. Ah, chico. Me maté la curva. Cuando doblé me maté, se me dijo. Cuidado, giro a la izquierda, giro a la derecha, giro a la derecha. Vamos con los oídos. Traigo al favor a 21.000 kilómetros. A su madre, güey. Que tú balas por tu culpa del Rubén y el otro güey ya se fueron, güey. No me dejas pasarte, güey. ¿Cuánto? Chicharle, no te veo en el radar. Estoy más adelante, pasé la empresa ya, la empresa que estaba ahí en la E. Oh. ¿Eso que vengo a 128, Rayman? No, yo vengo como a 150, 160 y no los puedo alcanzar. Vienen volando. Uy, no. Ay, a ver si no me saco otra vez. Me está sacando por fin. Otra opción es reiniciar la computadora desde cero. ¿Aquí anda Betito? Ahí me voy a conectar en 2G. ¡Híjole! Ya se me puso en rojo. Y me faltan 254. Sí, llega. Ahí voy, nomás déjame subirle. ¿Quién es que está muriendo el bala? 240. Llegué con el puro aire nada más, güey. Con el puro impulso, güey. A llegar con un soplido. Ahora sí que con un solo pedo vas a llegar. Por eso le puse el motor de Peterbilt a este camión y mira. Vaya recto. 3.400 kilómetros avanza. Aparte yo lo tengo modificado, si es cierto, le puedo atacar. Tiene muy pequeños los tanques, güey, de gasolina. ¿Dónde vas, Álvaro? Yo no le pongo gasolina, yo le pongo diésel al avión. No, pues, o sea, los tanques para el combustible, pues. Que te vale la grilla, es mi combustible, es mi invención, a mí me vale grillo. Yo le pongo... Yo le pongo... Bueno, ahora sí mejor. Un poquito de yogur. No le pongo nada. Yo hace más o menos casi 3 meses que no sé lo que pasa en una parada de una estación de servicio acá con combustible. A la verga, culero, modero. Tengo para hacer 50 millones. 50 millones de kilómetros tengo para hacer con el tanque lleno. Ya 176, espero llegar, señores. Sin contar que tengo. Acá me encontré con un angelito, no vale, su angelito. Sin contar que tengo motor de W900 de 625 y caja de cesta de Peterbilt en un camión Cascadia. Ah,
Y otro. Mucho motor, mucho combustible, pero el volante sigue desconectado todavía. Y mi corazón es fraccionamiento y cabe en todo. ¿Cuál es el pedo? Y bueno, toda la vida no se puede, Hernán. Toda la vida no se puede. La cosa como son. A mí no se me desconectó por ahora. Ah, chingada, ¿puedo tirar los postes? ¿Qué pedo? Ya acomodé la ruta. Dale, pues hasta aquí nos acompaña a Nayar, Charles, porque no tiene el DLC. Ah, dale, no hay problema. Aquí están en otra ruta. Dale, nos vemos en otra ruta. No está problema. Dale, Nayar, nos estamos viendo. Nos vemos, pues, el que no le cansó para llegar. Cuídense. Pásenle, dicen al Balandra, para que llegue. Ya está llenando, creo. Ah, no, se pasó el pendejo. Vaya recto. No mames, mi bala. ¿Qué pasó? No voy a llegar. Me voy a ir así en contra aquí, güey. Me vale queso. Aquí eso, me voy a ir en contra. A huevo, yo también, chingue su madre. Vámonos. Sí, a huevo. Aquí me voy a ir en contra porque no lo voy a hacer, güey. Tengo que ahorrar. Me vale que me baneen. Vale. Dos baneos ahorita. Chingue su madre. Ya lo vi bien intensa y violenta. Oh, mira, ahí va uno. El angelito y lo pone. Inga tu. Dime, Kikio. Ya mejor no venga, los angelitos ya acabamos casi, güey. Tengo cáncer, Charles. Pero acá, atendí. Ni pedo, weón. Dale. Vaya recto. 140, a ver si llego, güey. ¿Cuántos kilómetros te quedan? Si llegas. 137. Debería de llegar. Ya estoy en rojo, sí. Pero me faltan 130. En rojo 300 kilómetros, sí los debe de llegar. ¿130 kilómetros que te queda de combustible? No, ya estoy en rojo desde hace rato. Se me puso en 230, me faltan 120. Sí, ya. Tienes que poner agua, chico, de la fuerza. Que termine bien la ruta y que entonces te desconecte el volante. Ahí en el camino, güey, el guachicolero. Ahí está enfrente, güey. Sí, desgas satelital, güey, cuando se te acabe ya. Adelante. ¡Viejo sabroso! Dale. ¿Quién está en el cruce? ¿Quién está en el cruce? No me asuste. ¡Fuego la sangre! Al revés. ¡Hola, Psycho! Caminando y mierda, pedazo de charco, porque la plática anda emborracha y la casa pierde. ¡Vamos, de recio! ¡Ay, mi vida! Me asustó, yo dije, va a ser un moderador de ahí. No, son... ¡Dodge! ¿Qué es esto? ¡Diablos! ¿Qué es? ¡Ah, la Virgen! ¡Me maté a la Virgen! Se mató solito. 142 kilómetros, aquí se quedó el balance sin gasolina. Sentí que el volante no respondía, güey, qué pedo. ¿Qué? ¿Quites? Vaya un chico, ya me corriendo. Base, no se me queda para. Aguas que me puedo parar de repente, Angelito. Te paso. Ay, aquí hay una guachicolera aquí adelante, debe cargar mejor. No, así me lo voy a rifar hasta donde quede. Donde muera. Yo que tú cargo más combustible. Ya le dejé de poner combustible millones de kilómetros, pero se presean. No, pero fíjate que nunca he traído tanque tan chiquito como este camioncito, güey. Te pone un tanque más grande. Está cortando mi sonido del trailer, al camión. Aparte te llevas unas 4 cubetas más de 20 litros de diésel y ya sabes. Claro. Cubeta confiable. 60, 50, me faltan. El otro no va a llegar. Tiene que pasar la guachicolera a fuerza, güey. No vas a llegar, güey. Sí, no. Ya pasa a cargar combustible, ya ni pedo, ya. Ya falta poquito para llegar. Ahí voy. 40. No, carga combustible, carga ya, valiente grillo, ya. ¿No tienes un botoncito que te diga cuánto te falta? Acá congelada, está la congelada. ¿Cuánto recorre tu gasolina? No tengo el ¿Te queda favor, mamá? 30 kilómetros me faltan. No, pero en el tablero del camión. El tablero del camión. ¿Qué camión tenés? No sé, ¿cuál compré?
No sé cuál compré. ¿Cuál? Pero... Favores, ya está el potro allá. Nos encargó que me pusiera allá afuera de la... Ahí está, ya. Ya está, ya está. Acá hay uno de... Ahí es donde te pongas, ahí te vas a quedar, a menos de que pagues el camión. Porque si usas la I del teclado, Balan, te va cambiando el tablerito y te va viendo hasta donde diga combustible. Te va cambiando ahí el tablerillo, el claro. Y luego. Y ahí te dice cuánto combustible te queda. Con la I lo mueves. Va a pasar 50 sí. Y me reconecto. Ok, pero no veo, tengo que ponerle zoom. ¿Dónde está la entrada? Le corta al ruido a mi trailer. Y ahí está el camino. Llegué. Llegó con el puro aire. Llegó con el puro aire, señor. Sí. Vale. Ahí se quedó, compañero, mi potro. Mar, que le compacto a los guatata. 38 kilómetros, ya llegué. Gira a la izquierda. Está la lluvia y me recono. Vení, Balan, acá al frente. Sí, voy para allá, ya voy para allá contigo. Deja que le prenda el camión. ¡Rayman! Llegué. ¿Qué pasó? Llegate, Balan. Dar la X, se me olvida que tengo la X en el volante y hablo con él. Saga. Qué lindo amanecer, Saga, ¿viste? Sí, sí, ya te lo iba a decir. Está bien bonito. Te estás agarrando todas en Charles, Balan. Sí, va a ver. El clima es el Balan. Estoy cerca ya. La verga, esa madre colea, viejo. ¿Quién va de pinche soldador, güey? Es el A. Esa madre pegó un coletazo, güey. Está quemando y llanta. Es el A, se le llama unos pequeños tirones de A por andar viendo porno a las 5 de la mañana. Yo lo veo a las 6 por eso. ¿Cómo le sabes tú, bro? ¿Cómo le sabes? Me parece que la sabe. Lo sabe por experiencia. Por eso le anda tan mal a PC, o Toda hora. Desde que la resistí no tiene nada de esa chingadera en la PC, te aviso. Ah, de que la formateaste, borraste todos los videos porno que tenía. Sí. Mal, no, porque si no suena muy feo. De todas maneras te van a meter un strike en la es igual, no me interesa. Primer stream con strike. Sí, lo mismo falta. La semana pasada hice del FIFA. Me lo silenciado por la música, bro. Por copyright de la música, boludo. Qué culiado, boludo. Ey, boludo, acá te codeo. Me vine a la plataforma esta porque YouTube tenía muchísimo pro, boludo. Para que no me saquen los videos. Es que YouTube es un llorón, güey. Sí, boludo. El otro día Gastón cantando la Macarena, me bañaron el video, me lo dieron de baja por copyright del tema de la Macarena, boludo. ¡Hijo de su puta madre, boludo! ¡No, man! ¡Claro! Me puse a chiflar en un directo de YouTube. Me puse a chiflar, a silbar, ¿viste? Me lo... No se reproduce, no sé en qué país, porque supuestamente es un tema nacional del país. ¡Ah, cabrón! ¿Qué vas a poner? Bueno, está como YouTube medio extraño. Sí. Acá ahora en los mexicanos no podemos decir taco. Porque en otros países es una grosería. Bueno, pero a ver. El taco de ojo. Pero a ver, en México usa comen conchas, conchas, ¿no? ¿Se llama ese pan? Las conchas. Sí. Concha de chocolate, concha de vainilla, concha de... Bueno, en Argentina concha es el miembro femenino de la mujer. Uy, sí, qué rico. Y de hecho hay de azúcar también. Hay con azúcar. Con azuquita. Es de que sabe mejor, hay con azúcar. ¿Tú, soldador, vas a explorar la ruta también? Sí, de una vez que estoy aquí.
Bueno, voy otra vez para entrar a ver si ya me deja. No, no, pero sí, sí, sí. Pero YouTube se pone la gorra, boludo, con los directos o los videos. De hecho, yo tengo dos subidos, Charles. Yo tengo... Me le pusieron el reporte copyright por la música. Yo tengo... todo el link de la canción porque tengo los derechos. Y les valió, madre. Yo tengo 38. Pero, imagina... derechos, pero no pagas copyright. Claro. Aunque tenga los derechos, tiene que pagar el copyright. Tienes que registrarlo en copyright. Claro, exactamente. Otro registro. Obligame. Por eso me acostumbré a jugar los juegos sin audio. Y aparte, aunque sea tu música y tú seas el que la produjo y tú seas el que la puso y tú seas todo eso, tienes que darte tú mismo permiso para reproducirla. ¡Dole! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¿Acercas? ¿Quién era ahí? ¿Quién era el que venía? El güero, ah, bueno, puedo. Dicen que está. ¿Quién es Luigi Benny? Luigi Benny. Era uno de. Creo que Transporte Imperial, me parece. Mi nombre a la izquierda, Charles. Me suena él. Sabía andar con Ronald. Ah, ok, sí. ¿Ahora está estacionado? ¡Qué madre que le compa todo! ¡Ahí voy para allá! ¿A dónde están? Ah, ya están. ¡Llegamos! ¡Esa, bueno! A ver... ¿Dónde me estaciono? Es que estaba viendo que entraba bien el trailer. Y el que entró fue el camión. El de Ronald era Olimpia, ¿no? No, Imperial. Transporte Imperial. Imperial, ok. No le era. Vamos a despertar a los habitantes de esa granja, güey. A la derecha, Rayman. Izquierda, perdón. Izquierda, Rayman. Hemos llegado, gente. A ver si se me larga poquito. Vamos a poner la cámara a cero. La banda que no usa la cámara a cero. Ahí está la cámara cero. ¿O no, Rubén? ¿Qué opinas vos? Se ve bien. A la izquierda, muchachos, sí, luego a la derecha, ahí están mis compañeros. Más. Sigan las indicaciones. Date la vuelta a la manzana, mi Rayman, y luego te estacionas ahí a al lado izquierda. Del... Está un ochito, mira. Un ochito. Izquierda, derecha. ¡Voy, San Peter! ¿Dónde está la Rayman? Eso, mero. Ahora sí, ahora sí. ¿Por qué no traen Ken Wallace? Ahora sí, Rubén. Pregunta seria. No me pueden chingar por mi internet, weón. No, olvidar. Ahora no, ahora sí. ¿Estuvieron ahí? ¿Por qué estaban estacionados acá? No sé por qué. Pero bueno. ¿Estaron de Dios? ¿Atropellado? No sé cuánto tengo de pin. Chucha, 500. Ah, 198. Giramos a la izquierda. Se me ha ido a 568. Giramos a la izquierda, Seiko ahí. Giramos a la izquierda. No alcanzó el mendigo, chito. Ahí a la izquierda, Psycho, hay una ruta oculta, entramos ahí. Entra. Ahí va la Macarena para que te lo corten. Ahí va la Macarena para que me lo corten. Estoy escuchando. Adrián también, giramos a la izquierda. La puta. Macarena. Dale a tu cuerpo a tu goza, Carolina, para que no digan que es Macarena. ¿Carolina? Carolina. Gracias, Sara, por ese follow. Hola, es de Car. A ver que te den este copyright. Hola, compa. Gaby, no me lo choque el potro acá, eh. Ya que estábamos. Pon la cuerpo de alegría. Vámonos adentro, ahí está el otro. Pon a girarle la. Mira cómo dobló el animal. ¡Para, Toreto! Rápido y furioso, el muchacho. Ojo, plataforma nueva, compa. Sí, giramos a la izquierda. Ahí
Vamos, Damon. ¿Qué pasa, Damon? Pa' para atrás, adelante. Uy, qué clavada lleva Damon, mirá. Así es, barato, barato como la carne de gato de carne. Bien ahí, bien ahí. En Argentina no creo que sea barato, $3. ¡Eh, mi bala! Perdón, me quedé sin gasolina. Y diésel. Bueno, en tu juego, lo que quieras, juega con lo que te pegue en tu regalada. Hola, Favori. Hola, Rubén, ¿cómo andamos? Daimo, giramos a la izquierda. Bueno, muchachos, esperamos que lleguen los demás para dar por finalizado. Gracias, esperamos un ratito más. ¡Epa! Hay gente en ruta todavía, muchachos, esperen un ratito. Sí, venía pegando atrás de mí. Sí, me quedé sin diésel aquí y me voy a quedar. Hola. A la izquierda. Luego a la derecha y ahí está Favori. Uy, quedamos muy fachas acá en el pastito, ¿eh? Despacio, muchachos, que tenemos a la izquierda. Quieran para la izquierda. Sí, cuidado que está uno bien lagueado. Yo sé. Rícola. Doble acá a la izquierda, vamos. Bien, Mira, acá hay competencia de lag ahí atrás, muchachos. Tú estás viendo eso, viejo. Qué locura, no me dejes ni pasar. Dale. Yo tengo miedo, méteme. Pasito, suave, si te ve todo, ven. Ahora cuando llega a la altura de Favorito lo va a sacar. Ahí es que a la izquierda de usar. Escúchame, Angelito. Espacio, no se choque. ¿Qué onda? No se puede puchar, ¿verdad? No, podría girar ahí a la izquierda. No se puede, sí. Puede, pero te quieren banear después. ¿A poco? ¿Sí? Yo siempre queda mucha gente. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando acá? Pasa que esta granja está muy lejos de la ciudad, hay poca señal de internet. Lucas 21 se quiere unir a la empresa. Es argentino, ¿quién lo conoce? Lucas 21 no es el de Espresso Americano, ¿Luel? No, me parece que no. Se quiere, me está mandando mensajes. Izquierda. Pregúntale al podio para que te vea. Dile que te dé todo el impacto. Hola, acá habla Lucas. Hola, Lucas. Lucas. Sí, yo era de Espresso Americano. Me parecía. Pero... Sí. Vamos a la izquierda, Crator. Algo bien. Y bonita la empresa, tenemos que ir a Calais con locomotora. Y la prueba fue. Ángel, giro a la izquierda. Calais de Burgos por locomotora. Pasaste la prueba, está aceptado. Esto, pantaleo. Saluditos, potro, saluditos, giramos. Con Gastón, obvio. Sí. Con Gastón. Ponle neutral este. Luis, giramos ahí a la izquierda. Giramos a la izquierda. Palandra. Ya está. A ver si te puede empujar, güey. No hay problema. Pasa que... No creo. Pasa que el tema del potro, por ahí capaz que se enoja, viste. Charles. Cuidado, diablo, giramos a la izquierda. Con cuidado.
Ah, sí se puede, güey. No, no, el 4, el 4. Sí, ya estoy neutral, güey. A ver, muchacho, cachito. ¿Cómo es Luca? Pará, bueno. ¿Cómo es Luca? El potro no se tiene que enojar. Porque ellos solo me sacaron porque estuve un par de días sin jugar, por eso. Ah, sí, no hay drama. Soy bienvenido. Ah, quiere jugador activo. No pasa nada, güey. Bueno. No se tiene por qué enojar, porque cada uno es libre de elegir la empresa que quiera y donde quiera estar. Donde más cómodo se sienta. Gracias. Aquí me queda un jolito, no te vayan a banear porque me estás topeteando. Sí, no hay problema, Luca. Mandar la invitación ahí al tribuno más y yo ahí te acepto y te pongo los roles acá nomás del disco ya. Dale. No tengas drama. Oh, pues sin charla ya. Sí, ahora sí, bueno, decime. Oh, este que no sé si saben cómo se llama el monitor ese que se pone como parado, güey. No sé si han visto que los streamers, o no sé qué es monitor o tablet. Lo pones en las opciones y lo giras. Claro. ¿Lo gira? No, o sea, no sé si han visto que los streamers tienen como una pantallita, como una tipo tablet, güey, pero es súper larga. Este que es para leer el chat. No sé si las viste. Ah, sí. O sea, saber el nombre. Nada más que la puede volver y A ver, bueno, si yo quiero saco el televisor de 32 pulgadas que tengo puesto arriba donde lo tengo y lo pongo al costado acá paradito para ver el chat y para ver el stream parado. Y abajo ves tu transmisión y arriba el chat, sí. Exactamente. Pero o sea, ¿puede ser cualquiera que se gire? Claro. No es necesario, no es necesario girarla. Si vos tenés tarjeta, de video, viste que enchufás dos. Vos enchufás dos monitores y el segundo monitor lo podés configurar que se vea vertical. Ahí va el abuelo, las indicaciones de favor y... No solo la mayoría de placas tiene para dos monitores. Claro. Sí. Y ya la tarjeta para el juego. Claro. Ahí ya le mandé la solicitud para unirme a la empresa. Dice, ya te puse como chofer acá y te... ¡Ay, quedó! Te acepto. Listo, estás adentro. Dale, gracias. Así que... No, pero eso lo podés acomodar vos. Si vos podés poner parado, de costado, horizontal. No, re chido, pues. Porque eso, si no, quiero comprar un monitor, güey. Eso lo puedes. Puedes comprar un monitor de esos cuadraditos baratos, muy baratos. Vete, me ponen pose de leona dormida. Pues voy a ver si consigo uno aquí, mira, aquí hay uno. Yo tengo que sacar la tablet que la tengo guardada y ponerla a cargar. Mira, dice, monitor como nuevo, 160 Hz. Pienso que es de buena calidad, no tiene rayones, como nuevo y fantástico, no sé qué. Dice... Me costó 200 y lo saben. Bueno, Karin es el último, faltan 3 vehículos para llegar, así que llegan y damos por finalizado. Unos minutitos. Izquierda, gracias por venir. Si quieren pasen ahí al comedor de la granja, sirvan un poco de café, unos whisky. Le puedo recorrer el juego a 12 centímetros y ahí puedo poner 12 centímetros del molino. Claro. Tienes uno de 30. Mira, aquí hay un Asus Gaming Monitor. Asus BG248QE Gaming Monitor de 24 pulgadas con una tasa de un milisegundo de rango de refrigeración, creo que dice 144 Hz. ¿Quiere? Mango de frecuencia se llama eso. Terminaste el convoy, es un milagro, me dice Hernán. Hacia arriba está muy buena. Qué basura sos, Hernán. ¿Cómo me vas a decir que termine el convoy? Siempre los termino los convoy. ¿Quién es el nuevo aquí? ¿El Luca? Hernán me debe un camión. No llegó hasta acá Rubén porque no tenía cansa. ¿Sabes por qué los gocé a todos? Porque me sacaban de la mierda cuando yo andaba con mis datos de teléfono jugando. Me sacaban de la mierda todo. Y lo tenía que gozar. Ahora lo tenía que gozar, bro. Por eso lo saqué de la mierda todo, bro. Diría un lema por acá. A la izquierda, ya está. Que la venganza cuando Dios te la concede. ¡Claro! Por eso me saqué las ganas. Y se lo dije la semana pasada a Rubén. Cuando tenga fibra óptica los voy a volver loco a todos. Sí, olvídate. Los voy a volver loco a todos. Se lo dije a Rubén, wey. Porque me sacaban. Y no está. Y no vino. No vino. No vino. Porque ese mañana voy a ir al convoy de.
Vos que llamas de Latin King a refregárselo en la cara al truque, vos. Que por eso fue la bronca. Claro, por eso fue la bronca. Con truque. El Lucas 21 es el que ya se unió con nosotros. El Balan es Latin Kings, ¿no? De por vida. ¿Verdad, Balan? ¿Eh? ¿Verdad que eres Latin Kings de por vida, no? Bueno, muchachos. A Rubén le rompiste el camión. A Rubén le rompiste el camión, dice Hernán. Dale, habla. Jason, doblamos ahí a la izquierda. ¿Dónde está Dai? Queremos ahí a la izquierda. Benji, entra a la izquierda, Benji. Dice Rubén, dice que pasan, bueno, los seguros. Mientras llega Benji, y arregla. Último. Y agradecerle a todas las empresas. Venga, Benji, le estamos atrás. Agradecer a todas las empresas, a todos los invitados especiales, a todos los independientes por habernos acompañado en el convoy de expreso americano número 66. Espero que le guste la granja nuestra. Dice que el potro ya la compró. Y nos estamos viendo en la semana en los convoys de las diferentes empresas. Muchísimas gracias. Para lo que se queda, una buena ruta y nos estamos viendo mañana. Gracias por venir. Esa es la ganancia que deja de manejar camiones, ¿viste? Muchas gracias por la invitación, amigos de Expreso. Muy lindo el convoy y muy linda la granjita. Y bueno, nos estaremos viendo en las próximas rutas. Sí, sí, Hernán, ahora vamos por de a poquitito. Gracias, vamos a empezar a ir esto. Este proyecto de hacer directos. De parte así. De saludos, Hernán. Hoy Nocturno, agradezco la invitación. Muy buena ruta y la verdad, lindo mapa el de casa. Buenas noches y será hasta la próxima. Gracias, abuelo. De parte de Ruteando, agradecemos la invitación a Expreso. Muy buena la ruta como siempre, lindo lugar. Nos veremos en un próximo convoy. Buenas noches a todos. Buena ruta para los que se quedan. Saluditos, gente. ¿Se van a hacer alguna ruta después o se van todos? De parte de World Trailer, chiquillo, agradecemos la invitación. Yo nada más voy a van a la ruta con y hacer mi destino mi ruta y nos estamos viendo. De modo carrera, buenas noches, porque no quiero que me pasen. Gracias. Buenas noches, gente hermosa. Muchas gracias por la invitación de apartar a Tino Trampo, ha sido tremendo. Yo he un pedido especial si pueden salir por la otra entrada porque hay gente que todavía está llegando por acá. Gracias a Latino Trampo por venir y por acompañarnos en este convoy, muchas gracias. Ay, perdón. Aquí de parte de los perdón, agradecemos por la invitación, estuvo muy bonita la ruta, felicitaciones a Expreso Americano por su granjita y nos vemos el día de mañana en el siguiente convoy. Gracias, Jason, gracias. Ay, perdón. Buenas noches, jóvenes. Ay, te di un besito. Ya me voy a mimir. Yo voy a entregar la cara, me quedan bueno. No sé cuántos kilómetros, me quedan 3 kilómetros. Y las trajo Andresito, pero no sé si están vivas. Ya, tan mensas, tan mensas. Sí, todavía aguantan. Si las trajo Andresito, no creo. Después que iba para un lado, para el otro. Si las trajo Andresito, quedaron todas mensas. Güero. Oscar, era acá, a la izquierda. Güero. Fue como aventarse un clavado en agua. Aguado. Güero. Vamos a entregar esta carga. Güero. No sé qué le pasó a Güero. Ya se fue. ¿Acá está su camión? Sí. Nos vemos mañana porque luego me regañan y luego escuchan y luego ahí me andan echando bulla. Yo mando en la casa, yo mando aquí en la casa. ¡Sí, seguro! Él manda, sí, él manda. Él les dice, caliénteme el agua porque voy a lavar los platos. Seguro. Y muévanle. Bueno, los que se van, muchas gracias por haber venido. Los que se quedan, enseguida vamos a cuatrear una vaquita. Se vamos a hacer un asadito. Se quedan. Otro con vaca. Espérate.
Dije, vamos a cuatro días porque le vamos a chorear una vaca al vecino. Aló, robatero. Este güey. ¡Ole! Estuvo mal. Reencaminamiento. Pasaron tantas cosas en un minuto. Si vieras mi cara, yo. Hey Luis, te tengo el código definitivo. Voy a guardar la chuleta. Me voy a cenar. Y de ahí. Fuego en la sangre. Ahora sí saca, es un espectáculo, veo. ¡Wow! ¡Ay, mi vida! No me voy a dar que creo que es lo. ¡Se caga Rubén! ¡Se caga Rubén! ¿Cómo? Que se caga Rubén, por eso va rápido. Pero para todo el mapa va el camino de lo. Se caga Rubén, se caga. Ay. Así, está bien, porque lo acabo de descubrir mientras tanto. Y aléjate lo que quieras y se sigue viendo el reflejo de todo. Normal, no bajo ni un FPS, está todo igual. Como las luces un poquitito más intensas, o sea, el destello, pues. No sé. Pero ese es en la config afuera, con el juego cerrado. Saludito, Bernie. Hola, hola Luis. Hola y adiós. ¿Cómo te la sientes, Luis? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Hutchinson. Dale, ¿qué estás haciendo? Entregando la carga. ¿Qué vas a hacer? No tengo ni la menor idea. Tengo tantas cosas para hacer, mira. Estoy preparado para claro, por eso te digo. Tengo tantas cosas para hacer con el internet. Va a mirar video en 4K ahora. Sí, ahora sí. Tengo que actualizar el Windows, así que voy a aprovechar a actualizar el Windows también. Chica, si no se te laguean los videos, no por. Ah, no sé. Bueno, ¿sabes eso? Yo no tengo ni idea, porque no miro eso. Angelito. Dijo Beto que nomás a las 5 hacía daño, a las 6 no. ¡Claro! Angelito me debe saber bastante bien porque... Va a ser como el Saga, una pajita y a dormir. Una pajita y a dormir. Como dijo Vladimir. ¿Quién es el que decía eso? Buscando una nueva ruta. Un meme. ¿Dónde tengo que...? ¿Dónde tengo que...? Pero te cayó el peine. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Ya me perdí donde tengo que entregar la carga. Gráfica loca, ya no me deja entrar a mi otro monitor. Por acá, dime que por acá. ¡Ah, ya está! Direct 11, actualizando. ¿Se puede entrar por acá? Se marcha atrás.
¿Ahí dónde está tu link de directo, chat? Ah, no puedo entrar porque estoy en el otro lado. Ahí en coso de streaming, en el disco acá de streaming, está el link. Rica, no me deja entrar al otro monitor. Hemos llegado, gente. Vamos a entregar esta carga. ¿No? Le vale madre a mi gráfica. Solo esta cosa y... De inicio la computadora, pues ¿sabes qué le pasó? Qué espectáculo fue, güey. Ahora sí, como ya tienes buen internet... ¡Qué satisfactorio fue! No, no, Angelito, fue satisfactorio. No. Ahorita que ya tienes buen internet, ya puede salir bien contigo la prima del chat, del Ray. De Ray. Ahora sí aguanta una caída en la mano derecha. Yeah. La mano derecha. Ese le arregló, no, da. No, un momento, todavía me molesta un poco, pero... La mano izquierda ya, por empezar. ¿Para qué andas levantando a la prima? Podría hacer una carrita, ¿eh? Tengo hambre. Comete esta. ¿Quién tiene hambre? Garza, Pato y Lambia. ¿Me anda hablando? Listo. Pagamos luces. Che, hay que ponerle una pintura especial, algo. Hay un mod, tenemos nosotros ahí en mod privado, en el canal privado de mods. Hay un mod de camiones del último Kenworth, ¿no? ¿Kenworth es ese, no? Sí. Sí, Kenworth. Sí. Es de 80 NFT. Sí, tiene la pintura camuflada. Ya, ya está listo. Tiene las ruedas, todo, no hay que modificar nada. Ah, bueno, dale. Para que esté llegando con una pieza, todo no, no está. O sea que esta voy a marcar la ciudad que me falta marcar. Me marca. Estoy marcando la ciudad. Sí, yo también voy a hacer lo mismo, ¿eh? Tendría que salir y entrar de nuevo, ¿no? Claro, tenés que hacerlo en single. Porque es un mod. Se activa como mod, comprar los camiones en single y después, una vez comprado los camiones, entrar al truco MP y ya lo guardado obviamente en un garage y ya después directamente te aparece. Si le modificas algo, creo que hay algunas piezas que se van a quitar. Sí. Hola, mi amor. Bye, cariño. ¿Se puede entrar por acá atrás, che? A ver. No se abre. Jódeme que no se abre esta especie que se abre. ¿Mañana va a haber ruta, Shows? Sí, está en Latin King. Yo voy a ir mañana, pero para reflejar el truque nada más. A reflejarle en la cara que ahora tengo buen internet. No me puedo romper las pelotas. Dale, pues mañana lo leo. Dale, nos vemos mañana.
De ahí para acá, vos. Sí, me va empezando a tener para chingada ahora. 289 meses. Nunca me he ido tan mal. Bueno, ¿cómo es el tema ahora, Rubén? ¿Todo le anda mal a mí? El karma es eso. Sí, chucha. El día que te pase a ti, me voy a burlar, cabrón. Te burlaste durante 2 años por mi internet de celular, Beto, así que... ¡Nunca me burlé! ¡Ah, no, no, no! Yo decía que... ¡No se burla, sí! Se burlar, te diría que quede pinche huevón de no poner un internet bueno. Bueno, gente, muchas... Nunca te hice menos por tener los datos. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que me siguieron. A lo que se quedaba mirando el convoy, espero que haya sido de su agrado. Nos estaremos viendo más rato, capaz que te prenda directo. Ahora voy a hacer unas par de cositas personales. Así que si no, nos veremos en el convoy de Latin King. No, yo no soy vos acá. Y bueno, buenas noches a todos. Nos vemos, gente. Hola, Psycho, buenas noches. Buenas noches, nos vemos amigos.